Estamos cerrando el mes de abril, ya estamos cerquita de mayo y empiezan ahora a llegar las facturas de los servicios. Efectivamente, esto que nos vienen contando tanto Marcelo Bonelli como Sofía Terrile. ¿Vamos a ver un caso? Sí, Gustavo, es el tema del agua, el servicio del agua. El tema del agua. Un servicio, el agua, que hace unos años atrás no se pagaba nada, después se empezó a pagar algo y ahora pasa a ser un problema muy serio para el presupuesto y lo va a ser mucho más, porque en mayo vas a pagar un 300% más y en algunos casos más del 300%. La gente empieza a verlo, todavía no llegó la factura en papel, pero ya en los bancos empieza a aparecer y la gente mira y no puede creer realmente lo que va a pagar en mayo solo de agua, sumale el gas, sumale la luz, el resto de los servicios. Una preocupación muy, pero muy grande. Estuvimos caminando el barrio de Boedo, mirá lo que dice la gente. Más del 300% de aumento en agua en el barrio. Impresionante. Sí, la verdad que cada vez es un poquito más difícil, pero bueno, no queda otra que pagar lo que viene. De 4 a 13, de 13 a 20 y tal vez siga. ¿Hubo gente que pasó de 13.000 a 50, es así? Sí. Hay gente que pagó más de 50.000 pesos y otros pagaron a casi 80.000 pesos. ¿De agua? De agua, sí. Hubo gente que pagó mucha plata de agua. No es el agua solo lo que aumenta. Aumenta todo. Pero así, al ritmo de 200%, 300%. Es una barbaridad. Yo acá tengo cochera, por ejemplo, y pago a Vélez. Por la cochera no tengo un solo grifo. ¿Y por agua también? Claro. ¿Pagas agua por la cochera? Pago agua por la cochera, sí, es por eso, agua por la cochera. Y no tengo grifo, nada, no tengo agua yo. Yo pagué fijo durante muchos años, acá a mitad de cuadra vivo, 350 pesos de agua. La última vez que me vino, la vez pasada, 1.400, esta vez me vino 6.000 y pico, una cosa así. Y ahora te viene mayo. Casi 20, en abril ya casi 20 y pico. Sería fantástico si nos pusieran medidor de agua, por lo menos para algo, porque a ver, si gasto luz, yo gasto luz, está bien, la pago, yo la gasté, gasto gas, la pago, pero el agua me parece absurdo. Porque en estos edificios se paga por metraje. Sí. No por lo que consumís. Sí, pero no es lógico, porque no es lo mismo que yo tenga el mismo metraje en el departamento que tiene 4 o 5 personas. Y viví sola, claro. Dicen que va a seguir subiendo, así que no sé qué va a pasar. En abril, 20 y pico. Y ahora en mayo, 300% de agua. Además, es una locura porque no está ni siquiera todo el consumo. No es que vos me decís, bueno, usá más agua, tengo una pileta, tengo una piscina. Tiene que ver con los metros cuadrados de la casa. Como, no sé qué es lo que me están cobrando. Si vos me decís que, no sé, no veo obras, no veo... ¿De dónde sale el aumento? ¿Qué es lo que está pasando para que me siga subiendo el precio? Cuando ingreso a la página veo que no, que realmente era 83.000 pesos lo que tenía que pagar, viniendo pagando entre 30.000 pesos, 28 a 30. El agua pagaba 8.000 y pico, casi 9, y me vino 27. Nosotros gastamos poca agua porque la gente ya no se baña. Pero una cosa es que gastemos poca agua, pero si me sube... que pago 7, 8 mil pesos y me sube a 50 y me sube la luz y me sube el gas y me sube todo y los ingresos no me suben, se va a hacer prohibitivo. En la zona se habla de un incremento del 350% sí. En los servicios. Sí, yo con toda la gente que hablé es casi clavado, tú 300 y un 350. Y de golpe te mandan estos impuestos y tenés que aumentar de vuelta. Empezamos a bajar los precios, empezamos, se estaba acomodando todo y ahora con esto... volviendo todo para atrás. Claro, pues vos te pones...